Hola, soy Curra Martín, soy pintora. Yo en general pinto, o sea, utilizo todas las técnicas, bueno, todas igual es un poco pretencioso, pero vamos, pinto al óleo, cuando pinto cosas concretas, más figurativas, pinto al óleo, cuando es menos, más abstracto, sin llegar a serlo del todo, pinto con acrílico y bueno, y también hago excursiones con la acuarela. Bueno, estoy contenta y agradecida de estar en esta exposición porque de alguna manera creo que es una posibilidad de compartir la pintura. No quiero hablar del arte porque no sé si es un problema de modestia o de miedo, ¿no? Pero bueno, compartir la pintura, me veo más como una artesana que no como una artista. Y bueno, compartir la pintura con compañeras, todas mujeres, que en su mayoría son mujeres migrantes y mujeres de América Latina. Y yo creo que esta exposición nos ha dado la posibilidad de ver varios puntos de vista desde un lugar más cercano que el que normalmente ocupamos. Porque cuando hablas de América Latina, hablas de o son las noticias de la televisión, que generalmente son bastante oscuras, o son vecinos que tal, pero cuando estás trabajando con gente que es de América Latina y está haciendo exactamente lo mismo que tú, porque son lo mismo que tú. Y eso a mí me ha dado mucha, bueno, me ha dado energía y me ha dado, pues bueno, pues sabiduría también, ¿no? Es todo un aprendizaje. ¡Ají, ají! Este es el hermano pequeño, como los hermanos pequeños de Curra, y es travieso. No quiero decir nunca. Y bueno, pues yo os voy a eso, lo de está abierto para todos, y yo lo único que os voy a decir, no voy a hablar del tipo de persona que era Curra ni nada de eso, porque si queréis, entráis en Instagram y veréis, sumáis todos los adjetivos y eso. Yo es que no la veía que campo. No estaba tocando en el que estar contenta. Estaba contenta personalmente, emocionalmente. En el campo estaba llena de ahora hago esto y ahora pongo un container y ahora siempre un poco más adelante y ahora no para, una pesada. Y entonces ha sido una pena. Una pena, ya os digo, yo me he quedado sin una compañera. Yo tengo que presentar ahora al mandado de Valladolid, amigos de Valladolid que claro no podían venir. Valladolid está triste y consternado. No está Curra, no está. Curra, desde los 12 años, nadando y compitiendo en las piscinas, luego en el instituto, en la escuela de arte reivindicando las libertades, corriendo delante de los grises en las manifestaciones, en la calle de vinos, divirtiéndonos todo lo que podíamos y mucho más, en la creatividad artística. Toda una vida juntos. Siempre estará en nuestros corazones, te queremos, tus amigos de Valladolid. Nada, yo soy Ignacio, compañero de Curra a la hora de pintar por la calle o en un despacho. Picas al timbre como si fueras a quemarlo. Empiezas a decir algo importante, aunque nunca acabas de contarlo. Siempre quieres dar más algo. No queréis nada, preguntas, hablas en plural. Nosotros. Tienes alguna idea incansable como la de la casa contenedor. Otra que era realidad con tu fuerza, que ha transformado tantas cosas, tantas casas en mundos amables como tú, que ha sido siempre acogida. Mientras hablas, te tocas mucho con los dedos de las manos la barbilla y los mofletes, y tienes prisa. Siempre tienes prisa por vivir.
Coleccionamos tus titulares y preguntas indiscretas porque siempre nos haces reír. Vaya donde vaya, todo el mundo te conoce y dicen que me parezco a ti. Te vas al taller a pintar, siempre quieres hacerlo mejor. Caminas por encima de una muralla, nunca has tenido miedo del riesgo. Y contigo viajaba, contigo de paquete en bici, moto o patinando, siempre en movimiento. Yo estoy aquí intentando no perderme ningún detalle de lo que eres, de lo que eras, de lo que serás, de lo que te habría gustado, de lo que quiero heredar. Creo que no habrías hablado de injusticias, ni de tragedias, ni te habrías cagado en Dios. Creo que habrías dicho, anda, qué tontería, la vida es así, un día estás y otro no. Y eso seguro nos habrías convocado para celebrarlo. Y ahora quería leer un poema que escribí, que le dediqué a aquel libro que es Urach, y el poema digo Amazona, está dedicado a la meva mare. Amarades en un mar de mares que mareixen i no moren mai. Quasi moren, maten. Quasi moren, neixen. Amb mirades que travessen com agulles els repelons, que fan gust, que fan mal, que foraden. Dins els pits que recorden la llet agra i els ventres plens de sang entregats en sacrifici. Amb neguit, agitades per les circumstàncies fetes de maregassa. Deeses de l'avenir, poetes callades a crits, inigualables, toramiques, imponents. Fora de l'abast dels covards i exemptes del radar dels perquets. Cossos refugi, prolongacions que són brots, brots que són fruits i fruits que són fills filats en plata. Un homenatge mai prou gros i el culte etern a l'Amazona dels viatges en tren en l'hivern fred. De matinada. El 85 a Barcelona i amb els meus somnis volia fer teatre i tal. I vaig arribar a un taller de la mà del meu germà, el meu germà vivia allà, amb una gent que feia escultures, ceràmiques, pedres de tot. I entre aquella gent estava la Curra. I per mi la Curra era la jefa, era la que manava. Era la que tallava el bacallà i era la que sabia el que volia. I per mi això era fantàstic, perquè no havia conegut ningú així. I ens aixecàvem a les 7 del matí per anar a Belles Arts a posar amb el Justino. I bueno, també estava l'Anna, i estava el Pep, i estava el Jon, estàvem tots allà. Bueno, jo li voldria cantar una cançó a la Curra. Egoak ebaki banizkio, nerea izango zen, etzuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, nerea izango zen, etzuen alde egingo. Baina norrela, etzen gehiago txoria izango. Baina norrela, etzen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. Antes que turkura. Voy a ver si no se me interrumpe el audio. Yo soy Macarena y conozco a Curra desde Curra muy pequeña y viví toda la época porque mi madre y ellas eran muy amigas y viví toda la época del taller y todo hasta ahora. Y para mí Curra siempre ha sido un referente súper así enorme. Y es como
una tía así súper cercana, casi madre, y ha estado presente en momentos súper importantes y siempre ha estado ahí, así en todos estos años. Llevo este vestido porque me lo regaló ella y fue un verano y los veranos intentábamos venir siempre con mis hijos aquí y verla y a Carla y a todos los que podíamos ver y siempre íbamos al Sarveno a comer helado, así unas bolas enormes y hoy queríamos ir para darle nuestra despedida personal con mis hijos, pero estaba cerrado. Pero bueno, así es. Vaya. A lo mejor iremos a comer churros o algo así. Y pensé, hace muy poco estuvimos en su casa y vino a un concierto donde yo participé y le gustó tanto, tanto. Y fue súper bonito compartir con ella todo eso y por eso pensé dedicarle una canción. La voy a hacer con el karaoke. Es de Rosario Flores, el Qué Bonito. A ver si lo encuentro. Espérame. ¿Vienes? Vale. Ahí viene el niño. Vale, pero no chinches, ¿eh? Afina. A ver si puedo. ¿A qué mente se habla de eso? No, no me la he perdido. Qué mal, ¿no? Bueno, da igual. Sí, es igual. Da igual, si lo que importa es la letra. No. Qué bonito cuando te veo, ay. Qué bonito cuando te siento. Qué bonito es pensar que estás aquí. Junto a mí, ay, qué bonito, cuando me hablas, ay, qué bonito, cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí, ay, qué bonito sería poder. Propuestas innovadoras, con una capacidad creativa poco habitual, participativa, comprometida, tanto en lo social como en lo artístico, luchadora incansable, gran artista, sobre todo, una buena persona. Te encontraremos a faltar, Curra. Recuerdo que estaba sentada en una mesa así, porque ella era auténtica, entonces era valiente, pero a través de su miedo. Entonces se la veía que estaba hablando a todo el mundo en la... Sí, por ejemplo, ¿no? Y era valiente por encima de su timidez. Y luego también verla que cómo a veces cómo le afectaban las cosas, porque era vulnerable,
pero lo arreglaba todo de una manera resuelta diciendo, a tomar por culo, ¿no? Esa era la mierda, hijo puta, ¿no? Que son esas cosas, y luego también recordar las veces que me ha cuidado, que eso, aparte esa madraza que tenía, que era de acompañarte, no era protectora ni tal, pero era acompañarte en momentos difíciles, de, bueno, así, entonces era simplemente, venga, va, tómate algo, da, venga, tira, ¿no? Entonces son estos los recuerdos que más valoro, su manera de ser auténtica, porque era muy fuerte, pero porque se superaba, y a la vez se manifestaba ella tal como era, vulnerable, tímida, humana, ¿no? Y más o menos es el resumen, porque tengo muchos recuerdos de momentos de estos, de juerga, o de baile, o de creatividad, o así, y son, todos tenéis de diferentes épocas, ¿no? Carla, mi amor, cuando leí tu mensaje y supe lo de Curra, se me paró el mundo. Lo sentí tanto en el alma que solo pude empezar a decir madre mía una vez tras otra. Y es que solo sé decirte eso, que lo siento en el alma, desde el primer momento. Ayer me di cuenta de una cosa, y es que hace unos años, cuando ibas a bachillerato, esto es una historia que igual me la he inventado un poco, pero en mi cabeza suena así. Novelada. Es historia novelada. En mi cabeza suena así. No lo digas. Cuando ibas a bachillerato y eras quilla, probaste una camiseta del Bershka en una excursión. Recuerdo la historia de que llegaras a casa y Curra te hubiera sacado tus 52 camisetas, te las había contado, vale, para preguntarte si te hacía falta otra más. Tiempo después, creo que esto, creo, fue decisivo para que tus profes decidieran que repitieras curso. Cosa que hizo que tú y yo y los demás empezáramos la uni el mismo año, porque Carla me lleva un año, es un año más. Pues se nota. Y nos convirtiéramos en lo que hoy somos, amigos y familia. Si no hubieras robado esa camiseta, a lo mejor nuestras vidas ya no estarían conectadas. Y es que, Carla, la Curra y tú, heufeta a mí gran parte de lo que yo soy. Me habéis enseñado un mundo de libertad, donde las cosas son posibles, que creo, de verdad, que sin vosotras nada sería como es en mi vida. Os quiero muchísimo, os agradezco muchísimas cosas, y ahora lo que sé es que el mundo puede disfrutar de todas las semillas que ha plantado Curra, que son muchas, y de todas, tú la mejor. Te quiero. Para abrazarnos, dejando espacio en el centro para Carla, y en el espacio más pequeño de todos, y cada uno de nosotros, tú, Curra. Te queremos y te querremos para siempre. Curra ha sido protectora de nosotros, ha sido comunista, ha sido de compartir. Yo me he dedicado a mi profesión, no lo sé, a lo mejor es idealizar, pero porque ella me regaló mi primera batería después de estar trabajando en Francia. Se lo contaba a mis alumnos, que yo soy profesor de música. Ya. O sea, lo importante no es el tener ni las técnicas, es las ganas y los apoyos. Y en el caso mío, de mi vida, tengo 57 años, Curra fue la persona que me ayudó. Venimos de una familia con muchas necesidades y muy complicada, y ella siempre ha estado ahí, RGR, y nos ha ayudado, y a mí me regaló, me pagó mi primer instrumento de música con el que yo sigo ganándome la vida y viviendo de ello y desarrollándome personalmente. Y eso siempre creo que lo ha hecho en general. Y era una persona de corazón abierto y de amor y de dar. Más que de recibir, de dar. Y ya está. Y no tengo más que decir. La algarroba, solo dulce.
Agradecería a los jóvenes que están poniendo las cosas mucho más en su sitio que lo que las hemos puesto nosotras. O sea, todo el tema LGTBI, todo el tema de la mujer, o sea, yo veo, por nuestros hijos, ¿no?, que están en un nivel que no tiene nada que ver con el nuestro. Claro que se lo hemos preparado nosotros, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que nos toca es, iba a decir una barbaridad, pero no la voy a decir porque no, pero lo que nos toca es dar un zapatazo y decir, estamos aquí y además ahora hay sitio para estar, porque siempre te vas a encontrar con problemas, porque todavía no estamos al mismo nivel, ni nos tienen en cuenta de la misma manera, ni somos tantas como ellos, pero como mujeres creadoras, ¿no? Pero sí que hay sitio. Incluso hay esta cosa de la discriminación positiva y el no sé qué. Y cuando ves que no hay el lugar, tú puedes decir, estoy aquí. Y sabes que no vas a tener, que no te van a, en principio, a humillar, como humillaban a la generación anterior a la nuestra. Y si te humillan, pues tienes la capacidad de responder. Es una obra que habla de unas mujeres de Valladolid que eran dos hermanas que eran republicanas y, bueno, está basada en una foto de los años 20 y encontramos unos fotolitos de esa época y a partir de aquí salieron como 20 o 30 fotos donde ellas estaban siempre en una situación de alegría y jolgorio y entonces, bueno, pues a partir de las fotos creé una serie que se llama Las Republicanas y una de ellas es esta, que es la pila de la Fuente del Cisne, que es un lugar que hay en Valladolid.